Tetrapodos y Tetrapoditas, ¿cómo están, hijo mío? Muy, muy buena, muy buena. Se nota que hace tiempo no hago esto, ¿no? Que ni se no me acordaba qué tocar. <laughs> ¿Qué cosa tenía que aplastar? ¿Dónde dar clic? ¿Cómo están, hijo mío? Muy, muy buenos días, muy buenos días, ¿cómo estás? Claro, Dana Resentes, de Nuevos Ciclos. Cristina Guamán, ¿cómo estás, hijita? Muy, muy buenos días. Marlene, ¿quién está por acá? David, ¡Au, au! ¿cómo estás, hijo mío? ¿Quién va por acá? Andrea Camilo. Muy buenos días, muy buenos días. Tetrapodos de Trapoditas. ¡Wow, hijo míos! Pensé que iba a haber menos gente. Eh. Gracias, hijo míos. Como jugando Tetrapodos, como Jugando Tetrapoditas, hemos llegado ya al final del ciclo. ¿Cómo estás, Elmer Julio Espinoso Canga? ¿Cómo estás, hijo mío? Muy buenas. Nada, que está tranca, está fácil, hijo míos. Eh, da, 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 da. Claro, 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 las barras. Buenos días, bueno, acá están las barras al fondo, hijo mío. Ahí está, para colgar ropa, sirve. Samuel Cosme, ¿cómo estás, hijo? Muy, muy buenos días. Bueno, no se olviden, hijos míos, que este miércoles tenemos nuestra super macro hiper mega maratón, ¿ya, hijos míos? No, nunca se olviden, tetrápodos. Este miércoles tenemos nuestra super macro hiper mega maratón Tetrápodos, estamos. Va a ser desde las 2 de la tarde. No, el miércoles de la roca, es el viernes. El viernes tenemos nuestra super maratón. ¿Cómo estás, Andreita? ¿Cómo está María Teresa? Muy buenos días, Nayeli, hijita mía. El viernes tenemos nuestra super maratón, míos, para el cuarto examen de la pre. Va a ser física, química, biología, RM y también el curso de inglés. Cinco cursos desde las 2 de la tarde hasta la medianoche. ¿Te trapo dos? Sí. Entonces ya sabes, el viernes saliste a todo. Karina Aral, ¿cómo estás? George M. Ramiro Sandíbar, muy buenos días, muy buenos días. Ya saben, hijo mío, el viernes desde las 2 de la tarde hasta la medianoche. Vamos a ver si se suman más cursos, que Dios. si se suman, yo les voy a estar diciendo, los voy a estar actualizando, ¿ya, hijos? Muy bien, como les digo. Aparte de eso, también tenemos nuestros nuevos inicios. Sí, 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 sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Profe, ¿alguna fecha para el examen? ¿Quién me dice? Eduardo Jesús. No, hijo mío, no hay fecha para el examen, olvídate, hijo mío. Yo creo que así como la primera ola del año pasado, esta primera ola estará terminando eh, capaz, a ver, ¿cuándo? Será terminando para julio, septiembre, más o menos. Así que parece por esa fecha más o menos en el examen. César Arteta, me dice, profe, gracias por el apoyo. De nada, hijo mío, de nada. Ya saben, la mejor manera de agradecer es dejando su like. Yo veo acá solamente 19 likes y más de 50 tetrápodos conectados. Vamos, hijo mío, dejando su like para comenzar. Dejando su like para comenzar. Vamos, tetrápodos, vamos. Dejando su like para comenzar. Vamos, hijo mío, vamos dejando su like para comenzar. Ya, hijos míos. Taratata. Vamos, hijo, dejen su like, dejen su like. Vamos, genios, vamos. Ya, comenzamos, hijos míos. Eh, Dana Arresendo, ahorita les voy a decir todos los likes. Vamos, vamos, hijo, que suban los likes, que suban los likes. Vamos, donen 5 dólares. Por favor, sí. Por fa el día viernes, si desean, también pueden donar. ¿ah? Pueden donar, hijo mío. Vamos a habilitar el yape y todo para los profesores. Ya, vamos, digo, vamos, vamos. Donen, donen, donen. Y también dejen su like. Ya, hijo mío, estamos genios. Vamos, genios, vamos, 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 vamos. Dejen su like. Ya no pienso. <laughs> ¿Cómo están, tetrapodos y trapoditas? Claro, claro. Bueno, les voy diciendo, hijos míos, eh, vamos a comenzar con nuestro repaso de ciencias adaptativas. Este lunes, es decir, mañana, comenzamos con repaso ciencias adaptativo. Va a ser física, química y biología. Estamos, son nueve semanas. Y este ciclo le vamos a agregar el curso de RM. Sí, hijo mío, física, química, biología y RM. Estamos, va a ser un repaso, lo estamos llamando repaso adaptativo porque vamos a estirarlo, o sea, vamos a llegar a las, al final de las nueve semanas y vamos a volver a comenzar una y otra vez hasta que sea la fecha de su examen. Ya, hijos, sí, un ciclo más, es correcto, hijo mío, es un ciclo más. ¿Qué nos queda, pues, hijo mío, qué nos queda? Hay que estirar, hay que estirar hasta que sea. Hay que estirar, hijo mío, hasta que sea la fecha de tu examen. Vamos, que sigan subiendo los likes que faltan todavía. Entonces ya sabes, este lunes comienza nuestro repaso adaptativo de ciencias. Física, química, biología y como bonus track vamos a agregarle RM. También comienza nuestro curso de biología desde cero, por si acaso, hijo mío. Sí, sí, sí. Comienza Biología desde cero, genios. También estamos. Para, es, Biología desde cero está destinada a toda la gente de letras que no quiere meterse mucho en el tema, pero quiere aprender, quiere asegurar los 80 puntos, que son las cuatro preguntas del examen. Y también Tetrápodos. Eh, tetrápodos, este, biología desde cero está también destinado para gente de cuarto y quinto de secundaria, que conoce poco o no sabe nada del tema y quieren ya ir preparándose, ¿ya? Esa es biología, tetrápodos desde cero. También tenemos, ¿qué cosa? Física desde cero y química desde cero. Sí, los tres cursos, física, química y biología desde cero. Puede llevarlo todos juntos o también por separado. Estamos, digo míos. Muy bien, muy bien, muy bien. Aparte de eso también tenemos, genios, nuestro repaso de ciencias para agraria. Sí, el repaso de ciencias para agraria, hijo mío, que tanto me están preguntando desde hace rato, comienza este 26 de abril. Ya, genios, repito, el repaso ciencias para agraria comienza el 26 de abril. Ya, genios, muy bien. Y también ahí recuerda, RM solo para samarquitos. RM solo para San Marquitos y que comienza también el 25 de abril. Mira cuántos cursos hay, hijo mío, cuántos ciclos hay. Y pronto también volveremos a sacar el ciclo de inglés. Pero ya sabes que el ciclo inglés está enfocado para el examen de San Marquitos. Y para los que me están preguntando biología, curso solo biología, por ahorita no va a haber, hijo mío, sí, por ahorita no va a haber curso solo biología, porque nos estamos enfocando en el en resto de repasos, ¿ya? Por si acaso, pero sí, más adelante volveré a sacar nuevamente un curso de solo biología y anatomía para San Marquitos. Y les cuento, vamos a sacar un curso para una nueva universidad más. Dense cuenta que estamos con biología, para, estamos con cursos para a San Marcos, estamos concurso para agraria y ya viene una nueva universidad más, este Marleni. Eh, ¿A qué cursos te refieres? Si te refieres al repaso, puedes matricularte durante toda esta semana. ¿Ya? Durante todas estas semanitas. Hijo mío, puedes matricularte. Ta, 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 ta. Claro, Dana Resende. Si tú ya sabes, puedes venir a nuestro repaso adaptativo. ¿Estamos? Esta semana, como te digo, puedes matricularte. ¿Ya? El David Ricardo. ¿Cómo estás, hijo mío? Muy buena, muy buena, muy buenas. Bueno, qué gusto tenerlos acá, hijo mío. Qué gusto, la verdad. Y bueno, cerramos el ciclo hoy día. Bueno. Hoy ya cerramos ya los solucionarios, y como les digo, este viernes es nuestra super macro mega archimaratón. maratón, tetrapodo. sí. Tenemos nuestra super maratón. Hay descuento para los ciclos ya pasaron. Sí, no, todavía hay descuento. Sí, todavía hay descuento. Claro, Marlene, no te preocupes, no te preocupes. Los vamos a esperar a todos ustedes, ¿ya? No se preocupen, hijo míos. Me imagino, ¿cómo estás, Aarón Ramos, hijo? Tú eres Aarón, ¿no? Tú eres este de la de la nacional, tú estás en Trujillo, ¿no, hijo? Eh, sí. Da, 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 profe, claro, como les digo, los cursos de repaso adaptativo están pensados en todos los etrápodos que ya tienen base, ¿ya? Si no sabes absolutamente nada, métete a los ciclos cero. Recuerda que hay bio cero, física cero y química desde cero, ¿ya? ¿Cómo estás, Renzo Lazo? y un ciclo para derecho? derecha algo no muy... perfecto Marleni si quieres algo no muy, muy, no muy recargado entra a los ciclos cero esos ciclos son así suavecitos y si te parece muy suaves luego puedes pedir para que entres a ciclo repaso y ya saben genios que también tenemos nuestros ciclos para agraria y también vamos a sacar dentro de poco un nuevo ciclo para una nueva universidad cada vez hijo mío seguimos creciendo y creciendo mucho y mucho mucho más Recuerden que para los ciclos de agraria comienza el 26 de abril, tetrápodos. <laughs> Te acaba de comer tres anuncios. <laughs> Esa, Fergie. ¿Algo para Unal? Sí, justamente acabo de decir. El 23 de abril, este Javier comienza el repaso para Unal también. Estamos. Disculpe, el 26 de abril comienza el repaso Ciencias para la agraria. Ya, hijo mío. Renzo Lazo, para la Nacional de Trujillo también vamos a tener nuestros ciclos, pero no se preocupen, cuando haya fecha de examen los lanzamos, ¿ya? Ahorita no todavía. ¿Cómo estás? Claro, de hecho que sí has ingresar, hijita mía. Y qué gusto tenerlos acá, hijo mío. Qué gusto. ¿Se acuerdan cuando comenzamos y todo? Miren, pues, ya llegamos al final. Somos el único canal, hijo míos. Somos el único canal Tetrápodos y Tetrapoditas en el cual, date cuenta, hemos comenzado desde el inicio, desde la semana 1 y hemos ido semana tras semana y hoy día llegamos a la semana 18. No es un proyecto que comienza y te deja medias. No comenzamos y no, no paramos hasta llegar al final. Tetrápodos, me alegra que te guste, Dana, me alegra. David Ricardo, claro. Dana Resendes Si quieres saber, Dana Resendes tienes que mandar, eh, tienes que mandar tú, un WhatsApp Acá en la descripción del video está el número del CAT, el Centro de Atención al Tetrápodo, y ahí puedes mandar justamente tu, tu mensaje. Manda tu WhatsApp y y paso y pides informes, ¿ya? Si, si, no lo, si no lo ves un ratito, voy pues a ver si sí, acá te lo doy. Ajá. Acá está el número del, 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 del CAT, Centro de Atención al Tetrápodo. Ese número, cuál es, hijo mío, te lo doy ahorita. Ese famoso 972-429-240. 972-429. Estamos, 240. Muy bien, gracias, Crisnita. Gracias. Ni la competencia, claro, César. Vamos. Como le estaba diciendo, ya, mandas tu WhatsApp ahí y te van a decir cu cuáles son los costos y todo lo demás. Muy bien. ¿Para cuándo el examen general? Ni idea. Pero lo que me están preguntando todo el tiempo, yo les digo que el examen seguramente va a ser entre julio o agosto, cuando esté bajando la primera ola. Lo que los complica a ustedes, recuerda, es que la, la segunda. Disculpa, cuando baje la segunda ola. Porque la segunda ola aún no baja y encima vienen las elecciones. O sea, va a haber mucho más desorden. Estamos, digo míos. Adrianita, ¿cómo estás? Cuando empiezan las clases. El, ciclo, el repaso de ciencias Eric Vega comienza esta semana. Esta semana estamos comenzando con nuestro repaso de ciencias, por si acaso. Ya si quieren tener informes, dense cuenta que aquí hay una cinta verde que está pasando y ahí está el número del CAT, el Centro de Atención al Tetrápodo. Ahora, si ya pasó y no lo ves acá en la cinta, ya sabes, entra en la descripción del video y ahí también vas a poder verlo. Y ahora sí, hijo míos, mucha cháchara. Vamos a por lo que hemos, a lo que hemos venido, hijo mío. Vamos, Tetrápodos. Es nuestro qué, es nuestro qué. ¿Puede ser antes si es virtual? Puede ser antes, es correcto, Cristinita. Puede ser antes si es que es virtual. Muy bien, ahora sí, a lo que vinimos, Tetrápodos. Vamos. Ya saben, genio, ya saben, tienes que unirte aquí a nuestro gran super macro hiper mega Archi Ecosistema. Ya sabes, sígueme en Spotify para los mejores podcasts. Sígueme también en Facebook para que vean los artes, rupestres, eventos o mazos y los mejores directos. También en TikTok, hijo mío, para que veas los TikToks más biológicos. Muy bien, tetrápodos, tetrapoditas. Sígueme también acá en YouTube para que vean los mejores solucionarios directos y los mejores videos. También en nuestros grupos de Telegram y WhatsApp. Nuestro grupo de Telegram es uno de los más grandes que hay. Hay más de mil tetrápodos allí. Sí, más de mil tetrápodos, hijos míos. Y también, si no quieres recibir los mensajes, solamente suscríbete al canal en Telegram. Y también los canales en los grupos que tengo en WhatsApp. Si quieres entrar a los grupos de WhatsApp o los grupos de Telegram, en la descripción del video están los enlaces. También, siguiéndose en donde. De hijo míos, en el Instagram, para que veas los mejores quizzes, artes rupestres, historias y las noticias. Y también, hijo mío, síguenos en dónde? En Pinterest, para que te descargues los mejores, los mejores artes rupestres. ¿Cómo estás, José Miguel? No ha llegado tarde, estamos comenzando recién. Y aparte, síguenos también en la Biología Terra Libre 2, que es el proyecto hermano. También puedes seguirnos en Discord, en Twitter, Snapchat y en Twitch, hijos míos. Muy, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo está Nicole López, hijita mía? Muy buenas tardes. Comenzamos, hijo mío, esto es qué cosa? Es la semana 18, la última semana, tetrápodos. ¿Cómo estás, Omar, hijo mío? No te he visto en clases últimamente. ¿Qué ha sido de ti? Comenzamos, tetrapodos. comenzamos, comenzamos, comenzamos. El ejercicio número uno, hijo mío, ¿qué nos dice? Una alternativa muy polémica que se propone mitigar la amenaza, hijo mío, se propone mitigar la amenaza del calentamiento global, es el empleo de la energía nuclear. Como única tecnología energética. ¿Qué más dice? ¿Qué causante del calentamiento global se estaría atenuando? Uh -huh, justamente por el uso de esta energía. Acá, acá hay un detalle importante, toda importancia. Recordemos, hijos míos, acá. Vamos a ver acá qué nos dicen. Miren que está extremadamente sencillo. Dice. Se quiere, proponer, se quiere proponer mitigar la amenaza del calentamiento global. Recordemos, el calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura promedio del planeta. Estamos, Fernando David, ¿cómo estás? Verónica Castro, hijita, muy buenos días. Brunela, muy buenas tardes, muy buenas tardes, disculpen. Este, Melissa, Estefan, no hay beca, pero sí facilidades, Melissa, ¿ya? Vamos, hijos míos, como les digo, el calentamiento global de trapos de trapoditas, date cuenta, es provocado porque, recuerda, el calentamiento global es provocado por un exceso de gases de qué? De efecto invernadero. Estamos, recuerda, esto ocurre por un, porque hay un exceso de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, recuerda cuáles eran, era el CO2, el vapor de agua, recuerdo, hijos míos, también estaba acá el famoso metano. Y los óxidos de nitrógeno, ¿no? Todos ellos son gases de efecto invernadero. Hijo míos, y el exceso de efecto invernadero lo que produce es el calentamiento global. Si yo quiero mitigar, si yo quiero mitigar la amenaza del calentamiento global, entonces lo que yo tengo que hacer es ver cómo disminuir estos gases. Hijo míos, cómo disminuir estos gases. Y entonces, si yo quiero disminuir esos gases, mi respuesta sería. Para, pa, 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 casita. La respuesta, hijo mío, es casita. Estamos. Recordemos bien esto y recordemos bien y entendamos la, la, la pregunta. Estamos. La energía nuclear se podría decir hasta cierto punto, eh, es un poco falso, ¿ya? pero hay quienes lo llaman energía limpia. Estamos, hijo mío, ¿por qué? Pues lo van a llamar así tetrápodos por una sencilla razón: porque esta energía no libera gases. Estamos hijo míos? esta energía, recuerda, no libera gases de efecto invernadero. Estamos hijo míos? no libera gases de efecto invernadero. Ya, genios, por eso, hijo míos, por eso, al utilizar energía nuclear, estarías tú disminuyendo el efecto invernadero. Claro, claro, gases, claro. Muy bien, muy bien, José Gutiérrez, muy bien recién despierta Fernando, vamos, vamos hijo mío, vamos, Damaris ¿cómo estás, Auquilla? Carlita muy buenas tardes a todos vamos, siguiente pregunta al toque, la 1 es casita, la 1 es casita, ¿no genios? vamos a ponerla acá, para que los tetrápodos que recién lleguen también lo vean, ¿ya hijos? muy bien, la 1, hijo mío, es casita, tetrápodos casita, vamos a ponerla acá, hijo mío, las claves como siempre tus claves, hijo para que los que recién lleguen se guíen Vamos, tetrapodos, La 1, recuerda, es casita. Vamos, tetrapodos, tetrapodita. Vamos. Vamos, genio. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahora sí, a la 2. ¿Qué me dice la pregunta número 2? Una corriente de ambientalistas sostiene que la presencia del ser humano en el planeta ha llegado actualmente a ser comparable a una enfermedad. Como tal, algunos de los posibles resultados de esta enfermedad podrían ser, vamos acá, la destrucción del patógeno. Ah, bien curioso. ¿Qué más? ¿La destrucción del huésped? ¿La infección crónica o una simbiosis? ¿Cuál de las siguientes alternativas estaría relacionado a este último resultado? Date cuenta a qué me dice a este último resultado. O sea, se refiere a la simbiosis. Recuerda que la simbiosis consiste en vivir juntos. Estamos, digo míos, simbiosis consiste en vivir juntos. A ver, ¿cuál podría ser? ¿Revolución industrial? No, porque la revolución industrial el hombre es cierto, vive junto con la naturaleza, pero la destruye. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, Dana Resende, simbiosis significa unión, pero no solamente unión, o sea, unión, pero que también esté un ser, los dos seres se benefician. En la simbiosis, ambos seres se benefician, ¿ya hijos míos? Muy bien, ¿podría ser globalización? Tampoco, ¿bioremediación? No. Y la respuesta, como me dice Dana Reséndez, para papá, desarrollo sostenible. Hijo míos, eso vendría a ser la respuesta. El famoso desarrollo sostenible. Muy bien, tetrapodos, muy bien, tetrapoditas. Ante lo cual viene que cosa, hijo míos, ¿qué cosa es desarrollo sostenible? Acá te lo pongo, mis hijos, acá te lo pongo. Desarrollo sostenible, recuerda, es el desarrollo. Estamos que consiste en. Satisfacer. Recuerda, el desarrollo sostenible, hijo mío, lo que hace es satisfacer. Acá lo ponemos. Satisface las necesidades. Ajá, mira qué sencillo. Satisface las necesidades presentes. Ahí está. Mis hijos dicen, profe, extraño la pizarra. Por eso lo estoy haciendo de esta manera, para que no extrañes más la pizarra. La, satisface las necesidades presentes, estamos hijos míos. Recuerda sin que. Recuerda bien este detalle. Mira sin que hijo mío satisfaces sin comprometer. Ahora este término comprometer qué quiere decir sin arriesgar. Estamos sin, sin comprometer quiere decir en este contexto estamos hijos míos arriesgar. Estamos sin comprometer. Quiere decir sin arriesgar. Estamos genios, sin comprometer, sin arriesgar qué cosa. Estamos las capacidades para las siguientes generaciones. Mira que está sencillo, sin arriesgar las capacidades para las siguientes generaciones. Mira, para las siguientes, estamos hijos, generaciones. Ahí está. Eso este es importante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se pueden utilizar los recursos? Claro que sí. Se pueden utilizar los recursos, pero así como lo utilizas, tienes que ver la manera de reponerlo. ¿Ya, hijos? Muy bien, tienes que ver la manera de reponerlo para que las siguientes generaciones puedan seguir utilizando el recurso. Claro, Dana Resendes, claro. En el desarrollo sostenible, tú puedes explotar el recurso, pero recuerda bien esto. Así como lo explotas, igual tienes que asegurarte. Que la siguiente generación pueda también utilizar al recurso. ¿Y cómo podemos hacer eso? Fácil. Puede ser que nosotros, por ejemplo, reforestemos. Talamos un bosque y luego que lo talamos, también lo reforestamos. ¿Para qué? Para que las siguientes generaciones puedan utilizar también el recurso. Estamos, este es acá el detalle, estamos. Acá la palabra clave es las siguientes generaciones. Pero no solamente eso. Recuerde, el desarrollo sostenible no es solamente eso, sino que también tiene que haber un equilibrio. Según el desarrollo sostenible, tiene que haber un equilibrio. Estamos, hijos míos, equilibrio entre qué? Entre lo económico. Tiene que haber un equilibrio entre lo económico. Estamos, genios. Muy bien. El cuidado del medio ambiente. Ahí lo ves, mira, el cuidado del medio ambiente. Y qué más tetrápodos, que más tetrapoditas. Y también el, ben, el bienestar social. Estamos y el bienestar social. Todo esto tiene que ocurrir. Ahora, un detalle que es importante, de toda importancia, mira, bienestar social. Es decir, ¿basta que el uso de un recurso produzca riqueza? No, no basta con eso. Mira bien claro el detalle. Basta, como te estoy diciendo, que produzca riqueza. No. No solo tiene que producir riqueza, también hay que cuidar el ambiente. Y también este es un detalle que muchas veces se deja pasar por la, de largo. El bienestar social. Si explotar un recurso produce desórdenes, entonces, hijo míos, eso no se puede hacer. Recordemos bien, hijo míos, estamos. Es desarrollo sostenible y desarrollo. Estamos, hijo míos. El desarrollo sostenible, como se han dado cuenta, es algo bien complejo. Estamos. Muy bien, tetrápodos, muy bien, tetrapoditas. Acá, muy bien, tetrápodos. Ahora, acá hay un pequeño, hijo mío, o acá sea, hay un pequeño detalle. Mira, si yo solamente cojo, escuche, cojo esta definición de acá, a esto se lo va a llamar, para quien me está preguntando quién es, da, Este David Ricardo. Ah, mi hijo economista, claro. Esto es qué cosa? Desarrollo sustentable. Si yo cojo solamente esto, se va a llamar desarrollo sustentable. ¿Te has dado cuenta? Si yo cojo esto solamente es desarrollo sustentable. Pero si yo cojo todo esto que está acá, eso ya es desarrollo sostenible. ¿Queda la idea o no queda la idea? Mira otra vez. ¿Desarrollo sustentable qué cosa es? Es satisfacer las necesidades actuales, pero sí comprometer los recursos de las siguientes generaciones. O sea, sin gastar, sin acabarse los recursos para las siguientes generaciones. Eso es desarrollo sustentable. Pero si a eso le agregamos el equilibrio económico, el cuidado del ambiente y el bienestar social, eso ya es desarrollo sostenible. De nada, hijo mío, de nada. Ahora sí, hijo mío, ahora sí. Ta -ta -ta. Quedó claro, quedó claro, Dana, -da quedó claro este David Ricardo, quedó claro para todos. Espero que sí. Como te has dado cuenta, el desarrollo sustentable es pequeño es pequeño. En cambio, el desarrollo sostenible es un concepto mucho 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 más amplio. Vamos ahora sí a por la pregunta 3, que dice, la quema de biomasa conjunto con la quema de combustibles fósiles, estamos hijos míos, dice acá, la quema de biomasa junto con la quema de combustibles fósiles influye en el cambio climático. Vamos a resaltar esto, by home, para lo que tengas bien claro. Quema de biomasa y quema de combustibles fósiles. Estamos, lo cual acarreará grandes cambios en los sistemas naturales, tales como el incremento en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos, una reducción de la producción de alimentos y la necesidad de acceso a fuentes de agua dulce, para determinar una, podría determinar una amenaza sobre la biodiversidad y el acceso a lugares considerados como patrimonio mundial. ¿Qué alternativa de las siguientes está comprendida dentro de este marco? ¿Cómo estás, Marijita? Muy bueno, muy buenas, hijita. Estamos genios, espero que la tengan bien claro. Acá, genios, la pregunta es: ¿Qué alternativa de las siguientes está comprendida en este marco? Muy bien. Y la respuesta es: Para, pa, 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 pa. besito. Ahí está. Eso está comprendido. ¿Por qué? Quiero que entiendas bien esto, hijo mío. Quiero que entiendas bien esto. Estamos. Quiero que entiendas bien. La quema, de, la quema de biomasa, quema de combustibles fósiles, que va a producir el famoso cambio climático. ¿Ya? Esto va a producir el famoso cambio climático. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto va a producir, hijo mío, escucha bien, cambios en los sistemas naturales. ¿Ya? Cambios en los sistemas naturales. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto, date cuenta, produce una destrucción del hábitat. Todo esto produce la destrucción del hábitat. Y recuerda que la primera causa de la extinción de las especies es la destrucción del hábitat. Y a hijos míos, nunca se olviden de eso. Precisamente por eso, acá más abajo dice. Pero, pero, eh, Podría determinar una amenaza sobre la biodiversidad. Estamos hijos míos, una amenaza sobre la biodiversidad. ¿Por qué? Porque va a haber acá una destrucción del hábitat. ¿Qué de la idea? Y esto que conduce a la extinción de plantas y animales. Claro, como en la Antártida. Muy bien, muy bien, muy bien, verdad, Muy bien, hijita mía. Muy bien, tetrápodos y tetrapoditas. Por eso, acá en la 3, la clave, ¿cuál es, hijo míos, Besito. En la 3, la clave, genios, es besito. Ahora, un detalle que no tienes que olvidar: ¿una especie por qué se extingue? Básicamente, son tres las causas de la extinción, ¿recuerda? Son tres. La primera ya te la dije, pero igual te la repito. Vamos a hacer aquí un pequeño zoom para escribir mejor, ¿ya? Ahí está, vamos, hijo míos. Son tres, recuerda, las causas de la destrucción del hábitat. Nunca te olvides, hijo mío. Primera causa de la destrucción del hábitat. Disculpa, de la extinción de las especies. <laughs> Disculpa, estoy con sueños, se nota, ¿no? La primera causa, hijo mío, va a ser cuál? La destrucción del hábitat. Esta es la primera causa de la extinción de las especies. Estamos. La destrucción del hábitat, hijo mío. Ahí lo tienes. La destrucción del hábitat. Muy bien, genio, muy bien, muy bien. Segunda causa, eh, segunda causa de la extinción de las especies. ¿Cuál va a ser? Mira que está recontra sencillo para papá. La sobreexplotación del recurso. Esto también a cada rato viene. La famosa sobreexplotación del recurso. Ahí está, vez, la sobreexplotación del recurso. Mira que está fácil. Estamos en la sobreexplotación del recurso. Estamos. ¿Cómo es eso? Cacería, estamos exceso de cacería, exceso de tala, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera causa, recuerda de la extinción de las especies, es la introducción de especies foráneas. Sí, siempre que tú metes en un ecosistema especies que no pertenecen a él, esto va a llevar, estamos genios, a la ex extinción de las especies. Repito, siempre que tú introduzcas, siempre que tú metas, en un ecosistema, especies que no pertenecen a él, lo que vas a llevar es a que estas especies, las nativas, se extingan porque compiten con las especies foráneas. Y hijo mío, entonces en la 3, la clave cuál es. Besito, hijo mío, besito, besito, besito. Claro, David Ricardo, la trucha es el ejemplo que yo siempre doy. Vamos a por la 4. La civilización humana ha llegado a un borde en el cual podría colapsar si deja de consumir combustibles fósiles para mitigar el calentamiento global. Se tiene evidencia que uno de los eventos en la historia de la humanidad que marcó una aceleración en la emisión de gases de efecto invernadero, cuál es para pa, 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 la famosa revolución industrial. Acá creo que no hay ninguna duda, ¿no, hijo míos? Creo que no hay ninguna duda respecto a esto. Claro. La Revolución Industrial recuerdo hijo mío sí 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 al utilizarse más máquinas entonces genios que se impulsó el mayor consumo de combustibles fósiles mm, creo que acá no hay ninguna duda no hay nada que ver acá vamos tetrapodos vamos tetrapoditas por si acaso para los que le queda la duda el Protocolo de Montreal porque es importante porque eh, se firmó y estipula qué cosa que tiene que disminuir hay que disminuir acá hay que disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Ya, la emisión de gases de... No, disculpa, estoy hablando de rocas. Estoy hablando de rocas. Acá es la, la idea del Protocolo de Montreal: disminuir la emisión de CFCs. Disculpen, estoy hablando de rocas acá. CFCs, ya. Acá es disminuir la emisión de CFCs, que son los famosos clorofluorocarbonados. Recuerda, la idea de esto cuál es proteger la capa de ozono. Ya. El protocolo en Montreal tiene por función proteger la capa de ozono. Ya tetrápodos, miren que está recontra fácil. La idea acá es proteger la famosa capa de ozono. Muy bien tetrápodos, sí, sí, Danita, desde aquí comenzó todo. Vamos a por la 5. Vamos, dice, además de la emisión de gases de efecto invernadero, otra causal es de que colabora con el calentamiento global. ¿Cuáles serán? ¿Qué, a, qué más colabora? con el calentamiento global y la respuesta es para pa 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 pa. la deforestación de los bosques recuerden bien este detalle los bosques porque son importantes uno porque actúan como sumideros se acuerdan esa palabra que siempre les preguntan ahora los bosques recuerda actúan como sumideros de CO2 espero que lo tengas claro recuerda actúan como sumideros qué cosa significa aquí sumidero en este contexto Significa, recuerda, depósito. Recuerda que los bosques vienen a ser depósitos. Estamos genios, son depósitos. En este caso, depósitos de CO2. Cuando tú talas, estamos, cuando tú talas o quemas este bosque, todo ese CO2 que está almacenado en los árboles se libera a la atmósfera. Repito, cuando tú talas o quemas esos bosques, todo ese CO2 que está almacenado allí se libera y regresa a la atmósfera. Muy bien, tetrápodos. Muy bien, tetrapoditas. Entonces aquí, la respuesta, hijo mío, es en la 4. ¿Cuál va a ser? Eh, disculpen, la 5. La respuesta, ¿cuál es, hijo mío? Besito. Mira que está extremadamente fácil, ¿ya, genios? Vamos a por la 6, hijo mío. Vamos a por la 6. Dice, se trata de áreas de carácter intangible. Esto me interesa. Carácter intangible. Si dice carácter intangible, ¿qué significa esto? Que son de uso indirecto. Son de uso indirecto. Es decir, aquí tú no puedes pescar, aquí tú no puedes talar, aquí tú no puedes cultivar nada. Estamos son de uso indirecto. Es decir, solamente sirven con fines recreativos. Estamos uso indirecto, quiere decir que solo sirven con fines recreativos y también científicos. Puedes ir allí a investigar a las especies. Puedes ir a pasearte, pero no puedes hacer nada más. Estamos genios, dice, cuyo uso de los recursos naturales está permitido de manera indirecta. Claro, el uso es indirecto. Estamos justamente lo que está diciendo acá: uso indirecto. Están permitidas actividades de turismo, educación e investigación. La respuesta aquí, ¿cuál es, hijo mío? Para, pa, 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 pa. Cutervo. Aquí la respuesta es Cutervo y Guayay. ¿Por qué? Porque recuerda bien esto, hijo mío, recuerda bien esto. Cuterbo, ¿qué cosa es? Es un parque nacional y los parques nacionales son intangibles. De ahí, Guayay, ¿qué cosa es, hijo mío? Es el santuario nacional. Aquí lo tenemos, el santuario nacional. Cuterbo es el parque nacional y Guayay es el santuario nacional. Espero que lo tengas claro, hijo mío. Cutervo hijo mío, Cutervo recuerda, aquí está la famosa Cueva de los guácharos. Y en Huayllay está el famoso bosque de rocas. Espero que lo tengas claro. Uno recuerda en Cuterbo es el parque nacional más antiguo que tenemos. No te olvides, ya hijos míos, aquí encontramos la famosa gruta de San Andrés. Ya genios, donde encontramos la famosa colonia de los guácharos. Ya hijos, no se olviden tetrápodos y tetrapoditas. Muy bien, y lo que tenemos el Santuario Nacional de Huayllay. Donde encontramos el bosque de rocas. Además, tienes que recordar que el Santuario Nacional de Guayay es el más antiguo que existe. Muy bien, tetrápodos, muy bien. También encontramos aquí eh, ecosistemas de puna. ¿Qué más viene? Tingo María, el Parque Nacional Tingo María. ¿Quién se acuerda? Recuerda bien esto, hijo mío. Eh, acá vamos a ponerle por acá: Tingo María. A lo mejor le ponemos acá un costadito, ya si no, nos no no va a estorbar. ¿Qué tienes que recordar, hijo mío? Mira. Que Tingo María es un parque nacional. Estamos y para papá, vamos a poner acá. Tingo María, tienes que recordar que es un parque nacional. Ya, hijo mío, ¿y qué tienes que recordar? Que es el más pequeño. Sí, Tingo María es el parque nacional más pequeño que hay. Ya, hijo mío, no te olvides, Tingo María es el parque nacional más pequeño que hay. No te olvides, tetrapodo, no te olvides, tetrapodita. Ahí lo tienes. Parque Nacional Tico María. Y acá que encontramos, primero, la cueva de las lechuzas. Acá encontramos la cueva de las lechuzas. Espero que no te olvides. ¿Y qué más encontramos acá, genio? ¿Qué más encontramos aparte de la cueva de las lechuzas? La famosa Bella Durmiente. Ya, la cueva de las lechuzas y la Bella Durmiente. Ya, genios, voy a acercarme para que lo puedan ver. Claro, muy bien, Dana. Cuando dice la Chay se refiere obviamente a las lomas de la Chay. ¿Todo eso donde no se encuentra? En Tingo María. Lo que viene, la Reserva Nacional de las Lomas de la Chay. Estamos en la Reserva Nacional de las Lomas de la Chay. Como acá claramente lo dice, acá que se protege el famoso ecosistema de las lomas. Ya acá te lo pongo se protege el famoso ecosistema de las lomas. Muy bien, tetrápodos, muy bien, tetrapoditas. ¿Qué más, qué más, qué más? Luego viene este otro. ¿Quién viene por acá? Pacaya Samiria. Pacaya Samiria es importante, hijos míos. ¿Qué cosa es? Es una reserva nacional. Estamos en la reserva nacional de Pacaya Samiria. Muy bien, muy bien. Ahora tienes que recordar que todas las reservas son tangibles. En todas ellas puedes hacer uso de los recursos, pero siempre con permisos. ¿Ya, hijo míos? Siempre con permisos. ¿Ya, genio? Siempre pidiendo autorización. ¿Qué hay que recordar, hijo míos? Que justamente en la Reserva Nacional de Pacaya, Samiria, ¿a qué encontramos acá, hijo mío? ¿Encontramos acá? No te olvides, hijo mío. Aquí se protege a la tortuga charapa. ¿Ya, hijo míos? Aquí recuerda, se protege a la tortuga charapa. Muy bien, muy bien, muy bien. A la tortuga charapa. Ahí se llama justamente a la tortuga charapa. Muy bien, tetrapodos, muy bien, tetrapoditas. ¿Qué más? Aquí más, también aquí encontramos al paiche. Claro, a la tortuga charapa, al paiche, al lagarto negro. Ya, hijos al lagarto negro. Espero que lo tengas. Mira que está bien fácil, hijo mío, está recontra fácil. También aquí encontramos acá también al famoso delfín. Estamos, hijo míos, encontramos al delfín, que es el bufeo colorado. Estamos el famoso delfín o bufeo colorado. Ahí lo tienes. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí lo tienes, claro, para que ya Samir está en Loreto. Y luego que tenemos acá, las lagunas de Mejía. Ya, genios, tenemos acá también las lagunas de Mejía. Ya, tetrapodos, ya, tetrapoditas, las lagunas de Mejía. Ya, las lagunas de Mejía, hijos míos, ¿qué vendrían a ser? La laguna de Mejía vendría a ser Santuario Nacional. Acá le ponemos Santuario Nacional de Lagunas de Mejía. ¿Dónde está eso, hijos míos? Eso está en Arequipa. Ya eso está en Arequipa, Lagunas de Mejía. ¿Qué cosa hay que recordar, hijo? Que recuerda, ese santuario nacional más pequeño que hay. Uh -huh. Ya sabes, recuerda, recuerda, hijo mío, que es qué cosa el santuario nacional más pequeño que hay. Y por qué hay que recordarlo, porque aquí recuerda se protegen a las aves migratorias. Mira que está extremadamente sencillo. Se protege a las aves migratorias. ¿Cómo se va a llamar? Lagunas de Mejía. Muy bien, tetrápodos, muy bien, tetrapoditas. Vamos, seguimos, seguimos. Uno más. Vienen los manglares de tumbes. Estamos genios. Los manglares de tumbes. Acá lo tenemos. Manglares de tumbes. ¿Qué cosa hay que recordar? Bueno, yo creo que está de más decirlo, ¿no? Que se encuentran en tumbes, ¿no? Pero nunca falta, ¿no? Ahora, ¿qué cosa hay que recordar, hijos míos? que protege, el nombre lo dice claramente, protege a los mangles. Recuerden que los mangles son unos árboles que crecen justamente con agua salada, es decir, con agua de mar. Ya, genios, muy bien, encontramos a los mangles, mangle rojo, mangle, mangle salado, etc. Aparte de esto, ¿a quién protege? Al cocodrilo de Tumbes. Uh -huh. También protege al cocodrilo de Tumbes, o también llamado cocodrilo americano. Cocodrilo de Tumbes, también llamado Cocodrilo Americano. Muy bien, tetrápodo, muy bien. Ahí lo tenemos, hijo mío, lo tenemos. Miren que está extremadamente fácil. Muy bien, tetrápodos, muy bien. Y también, obviamente, a las famosas conchas negras. Todo eso está en los manglares de Tumbes. En la Reserva Nacional, disculpa, en el, en el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. Vamos a poner su SN, ¿ya? Para que esté bien claro el asunto. Acá, SN, Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. Y luego viene Tambopata. Tambopata es una reserva nacional. Hijo mío, nunca te olvides. Tambopata es una reserva nacional. Reserva nacional de Tambopata, vamos a ponerla. Ya como siempre, para que esté ordenado, pues hijos. Muy bien, porque es importante, porque recuerda, presenta una de las mayores biodiversidades. Y genios presenta una de las mayores biodiversidades mayores biodiversidades Ahí lo tienes. Muy bien, hijo mío, muy bien. Ahí lo tienes. Ya, hijo mío, sencillísimo, ¿sí o no? ¿Qué viene por acá? Vamos ahora por las 7. Vamos a por las 7. Ese está recontra regalado. Pero pusimos la clave de acá. Seis, avión, ¿no? Vamos a ver, hijo mío, esta, esta está recontra regalado, ¿ya, hijo? Vamos tetrapodo, vamos a ponerle un ratito su clave, seis, avión, muy bien, vamos, ahora sí, seguimos, 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 ¿qué me dice por acá? La siete, área natural protegida destinada a la protección y propagación, ya, pues, hijo mío, quiero que te des cuenta, siempre que tú veas esto que dice acá, ta, 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 esto mira, date cuenta. Dice protección y propagación. Ya, eso es un área natural protegida, definitivamente. Y luego dice aprovechamiento. Cuando dice aprovechamiento, esto es muy importante, porque ¿esto qué significa? Uso directo. Siempre que diga aprovechamiento, quiere decir que eso es de uso directo. Dicho de otra manera, explotación del recurso. Acá sí se puede explotar el recurso. Ya, genios, explotación del recurso. Mira que está bien fácil. Ahí lo tienes, la explotación del recurso. Vamos a ver, ¿en cuál de estas puede ser? ¿En Calipuy? No, Calipuy no, hijos míos, no, 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 por una sencilla razón. Que Calipuy, hijos míos, es un santuario nacional. Y los santuarios nacionales, tú sabes que son intangibles. En el Manu, tampoco, porque es un parque nacional. Y los parques nacionales son intangibles. En Machu Picchu, no, porque es un santuario histórico. Y también son intangibles. Muy bien, Mayra se dio cuenta. ¿Es en dónde? En Paracas, porque estas son reservas nacionales. Y las reservas nacionales, sí, son tangibles. Se puede hacer uso directo de los recursos. Muy bien, tetrapodos. muy bien, tetrapoditas. Miren que está recontra fácil. Entonces, en las siete, en las siete, hijo mío, tu clave, ¿cuál es? Dedito. Muy bien, claro, Nayeli, claro. En las 7 la clave es dedito. ¿Qué más, tetrapodos? ¿Qué más? Sigamos. Oye, acá, vamos a acercarnos un poquito para que no, te quede, no se queden ciegos, ¿ya? Vamos, tetrapodos, vamos. Mira, que viene por acá. Primero, Santuario Nacional. ¿Y qué se protege en Calipuy? Recuerda, en Calipuy se protege a la famosa Puya Raimondi. No te olvides, en Calipuy se protege a la famosa Puya Raimondi. Ya, genios, mm. muy bien. Claro, Ariel, claro, claro, claro. Hay Parque Nacional de Cal, disculpa, Santuario Nacional de Calipuy y hay Reserva Nacional de Calipuy. Y ya que lo preguntas, en la Reserva Nacional de Calipuy, ya en la Reserva Nacional de Calipuy, se protege aquí, en Genios, aquí, se protege al guanaco. Ya, hijo mío, acá se protege al guanaco. Ya, porque no te olvides. Ya, hijo mío, se protege al guanaco. Luego viene el Parque Nacional del Manú. Estamos. Hasta hace poco era el más grande. Ahora ya no. El más grande es Altopurús. ¿Ya? Muy bien, Tetrápodos. Muy bien. ¿Qué cosa hay que recordar, hijo mío? Que esto vendría a ser también en la actualidad una reserva de biosfera. Ahora, aquí hay un detalle muy importante de toda importancia. ¿Cuál es? Que los parques nacionales y todo eso que está ahí son propuestos por el mismo Estado. Repito, los parques nacionales, santuarios nacionales, todo eso, recuerda, todo lo que es el Cernam, recuerda, genios, son, son, eh, son propuestos y son protegidos por el mismo Estado. En cambio, las reservas de biosfera, no. La reserva de biosfera, recuerda, hijo mío, la reserva de biosfera, ahí lo tienes, muy bien, son propuestos acá por quién, por la UNESCO. Ahí está, la UNESCO. Ya, hijos míos, por si acaso, tetrápodos, por si acaso. Precisamente por eso, acá tenemos a la reserva de biosfera del Manu. Estamos genios. Eso recuerda, es propuesto por la UNESCO. ¿Ya? Muy bien, tetrápodos, sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. No, no, Ariel Soto. No, no, no. Obviamente que no. Para los que están en duda, dicen, profe, pero, ah, no puede ser porque hay reserva. Sí, es correcto. Pero date cuenta. A es medio ambiguo, en cambio Paracas está totalmente claro, porque solamente hay reservas de Paracas, no hay santuario nacional, no hay nada, date cuenta. Los dos son clave, podrían ser clave, es correcto, pero D es mejor clave, ¿ya? Ahora sí espero que esté claro para todos. Ahora sí espero que esté claro para todos. Ahora, en Machu Picchu, ¿qué se protege? Ta -ta -ta. En Machu Picchu, recuerda, se protege, obviamente, la ciudadela de Machu Picchu. Ya, genios, aquí se protege, recuerda, la famosa. Ciudadela de Machu Picchu. Ahí lo tiene, la ciudadela. Estamos taratata. vamos, hijo mío. Muy bien, muy bien. Espero que esté claro, Ariel. ¿Qué más, hijo mío, aparte de esto? ¿A qué encontramos al, también al gallito de las rocas? Sí, encontramos también al gallito de las rocas, en donde en el santuario histórico de Machu Picchu. Gallito de las rocas y al famoso, no te olvides, oso de qué? Oso de anteojos. Muy bien, tetrapodos, muy bien, tetrapoditas, al famoso oso de anteojos. Espero que lo tengan claro, hijo mío. Miren que está extremadamente sencillo. ¿Dónde está esto, hijo mío? ¿Dónde está esto? En el santuario histórico de Machu Picchu. Por si acaso el oso de anteojos es un engreído, hijo. ¿eh? Sí, es un completo engreído. Porque el oso de anteojos lo vamos a encontrar en muchos lugares. Va a ser protegido en muchos lugares. Por ejemplo, hijo mío, miren, el oso de anteojos, estamos donde es protegido, de una vez te lo digo. Es una de las especies que está protegida en varios lugares. Ya te lo dije acá, ¿no? Santuario, Santuario Histórico de Machu Picchu, ¿no? Vamos a cambiar de color, vamos a cambiar de coloría para que no sea monótono, para que se emocione mi tetrapodita que le gustan los colores. Ahí está. No, otro color, otro color. <laughs> otro color, vamos a ver acá este. Estamos Santuario Histórico de Machu Picchu. Ya creo que está claro para todos, ¿no? Machu Picchu. Muy bien, ¿dónde más se protege al oso de anteojos? Espero que no te olvides, hijo mío. ¿Se protege en dónde? En el Parque Nacional del Río Abiseo. Sí, también se protege en el Parque Nacional del Río Aviseo. Espero que quede claro. ¿Y dónde también? En el Parque Nacional Yanachaga Chemillén. Espero que lo, ve, lo tengas. Parque Nacional eh, Llana Chaga Chemillén. Hijo mío, Llana Chaga Chemillén. Ahí lo tienes, tetrápodos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí lo tenemos, hijo míos. Esos son los lugares donde se protege el famoso oso de anteojos. Como se han dado cuenta, lo encontramos en varios lugares, hijo míos, En varios, varios, varios lugares. Ahora sí, seguimos. ¿Qué más venía por acá? ¿Qué más venía por acá? Taratata, Machu Picchu. Ya. Paracas, hijo mío. Vamos. ¿Qué encontramos, hijo mío, nosotros en dónde? En la Reserva Nacional de Paracas. Miren. En la Reserva Nacional de Paracas encontramos el famoso pingüino de Humboldt. Uh -huh, yo creo que no hay ninguna duda para ustedes, ¿sí o no? Está el famoso pingüino de Humboldt. Mira que está extremadamente regalado. Encontramos en Paracas al pingüino de Humboldt. ¿Qué más, hijo míos? ¿Qué más encontramos allí? En Paracas, como les digo, está el famoso pingüino de Humboldt. ¿Qué más encontramos ahí, genios? En eh, Paracas, justamente los famosos lobos, ¿no? Hijo míos? los lobos, ya sea de un pelo, todo, etcétera, ¿no? Lobo chusco, lobo, etcétera. Los famosos lobos de mar, ya así de frente, lobos de mar. Muy bien, tetrápodos, muy bien, tetrapoditas. ¿Qué más encontramos acá, hijo míos, en Paracas? En Paracas, aparte de eso, vamos a encontrar a las famosas aves guaneras. Ya, genios. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos acá a las aves guaneras. Vamos a bajar un poquito acá a las aves guaneras. Como quién? Como el piquero, el alcatraz, el guanay. Ya, y hay quienes ponen acá también al pelícano, ¿no? Las famosas aves guaneras. Muy bien, y recuerda también al gato marino. Ahora, un detalle importante, que el gato marino está en vías de extinción, está en peligro de extinción. Ya, por si acaso, el gato marino está en peligro de extinción. Hijo mío, acá te lo pongo, el gato marino. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, 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 muy bien, Mayra. Claro, entonces las siete, tu clave es dedito. Espero que esté claro para todos tetrapodos. Espero que esté claro para todos tetrapoditas. Muy bien, hijo míos, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, genio, vamos. Detallitos, detallitos. No se olviden, hijo mío, no se olviden que estamos comenzando con los nuevos ciclos. Recuerden tetrapodos, recuerden tetrapoditas, recuerde. Ahí está, mis hijos, para papá. Seguimos, seguimos. Como les estaba diciendo, recuerden que comenzamos nuestro repaso de ciencias adaptativo. Comienza este lunes, hijo mío. Sí. Si quieres inscribirte en el repaso de ciencias adaptativo, ya sabes que en la descripción del video o en la cinta que está corriendo abajo, la cual de color verde, ahí está el número de CAT, que es el centro de atención al tetrápodo. ¿Ya? Eh, ¿Por qué le damos repaso adaptativo? Porque vamos a ir agregándoles semanas hasta que llegue la fecha del examen. ¿Ya? Le vamos a agregar semanas hasta que sea la fecha del examen. También tenemos biología, física y química desde cero. ¿Ya? Biología, física y química desde cero. Ya tetrapodos, ya tetrapoditas, por si acaso, por si acaso. Ese, ese ciclo, hijo mío, va a comenzar también la primera semana de mayo. Biologi, biología, física, química desde cero. Es para todos los que no saben absolutamente nada. Puedes llevarte el paquete completo biofísica y química o por cursos separados. También puede ser para la gente de letras. Que dice, profe, yo quiero ingresar, pero no quiero aprender mucha biología. Lo suficiente para el examen. Ya, perfecto. Para ti esta biofísica y química es de cero. Ya. También para los tetrápodos que están en quinto y cuarto de secundaria. El 26 de abril, por si acaso, este 26 de abril, comenzamos con nuestro repaso para la agraria. Para toda la gente que me pregunta. Clases para la agraria. José Gutiérrez me dijo: clases en pizarro en diapositiva. Hijo mío, la mayoría de clases, no te voy a mentir, son en diapositiva. Ya, por si acaso. Pero las diapositivas, y esto es una pregunta que siempre hacen, se les entrega. Se les entrega las diapositivas a los alumnos, por si acaso, tetrápodos. Ya, no, 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 no es que, ah, que el profesor pasa, pasa, pasa y luego chao, se despide. No, se les entrega las diapositivas. ¿Estamos? Muy bien. Dionisio Romero me dice: profe, ¿cuál es el, cuál es el costo? Eh, para que sepas el costo, acá abajo en la descripción del video está el número del CAT. Manda tu mensaje y te van a contestar y te van a decir cuánto está todo, hijo mío. Muy bien, tetrapodos, muy bien, tetrapoditas. Aparte, también tenemos un ciclo de solo RM, solo RM, que también comienza el 25 de abril. Pero recuerda, si tú entras a nuestro repaso adaptativo, te hace llevar física, química y biología y además como bonus track RM. Sí. Para todos los que se meten al repaso adaptativo, también vamos a tener RM para ustedes, 2 para ustedes. Estamos hijos, muy bien, muy bien, muy bien. Y también tenemos nuestro ciclo ciencias, donde va a ser mucha teoría, pocas preguntas, porque es un ciclo. Mucha teoría y pocas preguntas. Física, química y biología, estamos. Pero esto no es basiquito, esto ya es un nivel decente, como para todos los que quieren postular a medicina. Este ciclo comienza en mayo. No confundas, el repaso adaptativo, física, química, biología más RM comienza este lunes. Repaso, más preguntas y poca teoría. Y el ciclo adaptativo, disculpa, y el ciclo de ciencias, que es física, química y biología solamente sin RM, comienza la primera semana de mayo. Y eso es para todos los tetrápodos, recuerda, que quieren postular a medicina y quieren subir su nivel. Estamos, las clases son en diapositiva para los que preguntan, pero las diapositivas se les entregan, por si acaso. Las diapositivas se les entregan. Muy bien, Marcia, no te contestó el cat. Tú estás escribiendo ahorita, ya le voy a llamar, voy a decir ya que les conteste, le voy a decir que les conteste. Sí les contesta, sí les contesta, solamente que a veces se demora un poquito, porque hay muchos y muchos, muchos mensajes. Estamos, digo míos, muy bien, muy bien, muy bien. Profe, ¿cuándo haremos cómo vamos con el COVID? Esta semana, Alexander, esta semana. Esta semana. Ya, hijo mío, muy bien, no te contestó. Ahorita le estoy, estoy diciendo para que te conteste, ah Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, hijo míos. profe, postulas a letras. Y tú, Diego Valúiz, postulas a letras. Yo te recomiendo los ciclos cero, ¿ya? Los ciclos cero son bien basiquitos, son bien basiquitos, así, ta, 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 lo puntual, lo puntual, ya, hijo mío, lo puntual. Claro, claro, ¿cómo estás, Carlos Torres? Muy buena, muy buena, muy buenas. Ya, genios, espero que esté claro. Disculpen que esté así medio adormecido, pero estoy con sueño, hijo mío. Me levantó demasiado temprano el día de hoy. Sí, sí, sí. Vamos, seguimos, tetrápodos. Seguimos, seguimos, seguimos. De verdad, nos quedamos en las 7. Ahora vamos, hijo míos, a la 8. Este es un chiste para ustedes, hijos míos. Si a ver, Michael me dice, profe, postulo a ingeniería ambiental. Ya, si usted postula ingeniería ambiental, para ustedes es el ciclo... Este, física, eh, física, química y biología, pero el normal, no el basiquito, desde cero no, sino el normal, porque a ti te vienen seis preguntas, ¿ya? Y tus preguntas recuerda que son las mismas que les viene a medicina, entonces necesitas un ciclo un poco más fuerte, ¿ya? Física, química y biología que comienza en mayo. Muy bien, muy bien, muy bien. Prof, ¿recomienda el ordinario la pre? Claro, Jorge, porque a diferencia del examen de admisión, la pre, como se han dado cuenta, avanza. La PRE nunca se detiene. ¿Te has dado cuenta? Con pandemia, sin pandemia, la PRE nunca se detiene. Y ahí, hijo, por si acaso. Por eso sí les recomiendo eso. Ahora sí, seguimos, Tetrápodos, seguimos. ¿En cuál estábamos? En la 8, genios. Estamos en la 8 ahora. ¿Qué es lo que me dice la 8? Dice, vamos, 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 vamos. El Paiche en la reserva de Pacaya Samiria. Vamos a resaltarlo, ¿ya? El paiche en la reserva de Pacaya Samiria se encuentra protegido bajo ciertas premisas. Si un grupo de pobladores realiza la, la extracción de este recurso en una temporada en la que no hay veda, este, ¿qué, ¿qué recomendaciones podrían ser tomadas en cuenta? Ya, genios, date cuenta, dice, los pobladores van a realizar la extracción. ¿Y recuerda por qué? Porque Pacaya Samiria estamos, digo, es, una, es una reserva nacional. Y la Reserva Nacional recuerda, se promueve el aprovechamiento racional del recurso. Se promueve el aprovechamiento racional del recurso. ¿Estamos? Claro, Gabriel, todos los exámenes van a postergar, hijo mío, esa pregunta ya hasta está, está de más. De hecho, que se va a postergar el examen de la del Callao, así como se va a postergar el examen de la, como se postergó el examen de la agraria, ¿no? Muy bien, ya ahí es correcto como dice acá Mayra. Es correcto, Pacaya Samiria se encuentra en Loreto. Es una reserva nacional y se encuentra en Loreto. Muy bien, hijita, ya lo puse, ya lo puse, ya lo puse. Ahora, si las personas, los, los, los pobladores de ahí, desean extraer ese recurso, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para, pa, 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 pa. La respuesta es acá, casita. Los paiches pueden ser extraídos a partir de una longitud determinada. Estamos, ¿por qué? Porque si se extraen, estamos paiches que son muy pequeños. Entonces, hijo mío, si son muy pequeños, entonces, ¿qué significa? Que son jóvenes. Y si son jóvenes, no se los puede extraer. Estamos genios. Estamos, repito, si son muy pequeños, no se los puede extraer porque son muy jóvenes. Y tienen que reproducirse. Por eso, a los pequeños no se los molesta. Si son muy grandes, significa que ya se han reproducido en algún momento. Por lo tanto, esto es lo que se pesca. ¿Te das cuenta? Para tomar en cuenta, hijo mío, para saber qué pescar y qué no, se toma en cuenta el tamaño del animal. Si son pequeños, quiere decir que son juveniles y no se pescan. Y si son grandes, quiere decir que ya son adultos y seguramente ya se han reproducido. Por eso en la 8, la clave cuál es, genios, para, pa, 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 casita. Espero que esté claro para todos, hijos míos. Miren que está extremadamente sencillo. Muy bien, tetrapodos. Muy bien, tetrapodita. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos, que vamos a acabar. La 9. Vamos a la nueve, vamos a la nueve. <laughs> es correcto, Gabriel. Tienes que ingresar ante la dictadura de Castillo o de Keiko. Dice, la operación Mercurio 2019. Vamos a resaltar. Taradata ta. permitió se restituir el principio de autoridad en la zona de amortiguamiento en Madre de Dios. Y ahí, hijo hijos míos, en madre de Dios. Ta, 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 ta. ¿Cuál es? Dice un área natural protegida de que es tangible y recuerda aprovechamiento una vez más. Siempre que veas aprovechamiento, eso qué significa uso, uso del recurso. Siempre que veas aprovechamiento, eso significa uso del recurso. Y aquí no, no es A, no es A, no es A. No puede ser A por una sencilla razón, que Pacaya Samiria está en Loreto. Y aquí date cuenta que te dice en la pregunta que está en Madre de Dios. ¿Ya? Está en Madre de Dios. Así que no puede ser avión. Muy bien, muy bien. De nada, Alexander. De nada, hijo mío. Recuerda, la biología tiene que hacerlos libres ustedes también. Vamos, hijo míos. Profe Guayay. No, pues hijo mío, no, no puede ser. No puede ser porque Guayay no está en Madre de Dios. Guayay, ¿dónde está? Está en Pasco. Por si acaso, Guayay está en Pasco. No puede ser esto, hijo mío. Cha, su profe, ya fue. No. La respuesta, te lo digo de una vez, es Tambopata. Tambopata está muy bien, Sergs. Muy bien, Mayra Corso. La respuesta es Tambopata, porque Tambopata, hijo mío, está en Madre de Dios. Muy bien, la nueve, la clave, ¿cuál es? Casita. Muy bien, tetrápodos, muy bien, tetrapoditas. Noé Valdeón, ¿cómo estás, hijo mío? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muy bien. Y el Parque Nacional de Yanachaga-Chemillén, ¿dónde se encuentra? Eso también se encuentra en Pasco. Ya, por si acaso, esto también se va a encontrar en Pasco. Muy bien, tetrápodos, muy bien, tetrapoditas. Vamos a por la 10, vamos a por la 10, hijo mío, dice. Un botánico piensa realizar un estudio sobre la densidad poblacional de rizofora, mangle eh, y de los árboles de polilepis o queñual en el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. Date cuenta que te está hablando del Santuario Nacional, mira, de los Manglares de Tumbes y la Reserva de Salinas y Aguada Blanca. Date cuenta que acá hay dos áreas nacionales diferentes: uno es el santuario y el otro es la reserva. ¿Ya? Recuerda que el santuario es intangible y la reserva es tangible. ¿Estamos, hijo míos? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, tetrápodos, vamos. Muy bien, hijo mío. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Qué más dice acá? Para ello necesita extraer una pequeña muestra vegetal, la cual usará para preparar un extracto y describir las propiedades bioquímicas de la planta. Se descubre un compuesto en ambas plantas que proviene del cáncer. Y una farmacéutica está interesada y necesita, ajá, mira el detalle acá, ta, 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 dice, una farmacéutica está interesada y necesita extraer una gran cantidad del recurso. Estamos muy bien tetrápodos. Date cuenta, si la farmacéutica, acá está la farmacéutica, quiere utilizar a esa planta, date cuenta, ¿de dónde la va a sacar? ¿Del santuario? No, no la va a poder sacar del santuario. ¿Por qué? Porque el santuario es intangible. No se pueden utilizar los recursos. ¿De ¿Dónde lo va a sacar? De la reserva nacional, de la reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca. Por lo tanto, hijo mío, por lo tanto dice, ¿cuál de los siguientes enunciados debe tenerse en cuenta para proyectar proyectar el uso del recurso? Estamos, hijo mío, te está preguntando cuál eso tiene que hacerse, tiene que pensarse porque está pensado en extraer el recurso. Y la respuesta es acá, para papá, papá, pa, 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 pa. Acá la respuesta es avión. Claro, en el Santuario Nacional no se puede extraer para comercializar. Así que ya fue. ¿De dónde tiene que sacarlo? De la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Muy bien, tetrapos. Por eso acá la 10, esto de la 10, eso es avioncito. Muy bien, genios. La 10 va a ser, mira. Avioncito, espero que lo tengas, genio. 10 es avioncito. Ahora dicen, profe, casa. No, 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 no. Es que quiero que te des cuenta, dice. No se puede extraer más muestras de polilepis. No, sí se puede extraer. Sí se puede extraer de ambos, pero solo se puede explotar, utilizar el recurso en la reserva nacional. ¿Qué ¿Claro? era? Tanto en la reserva como en el santuario se puede estudiar el recurso estamos, se puede estudiar el recurso, se pueden sacar más muestras, muestras, pero explotar el recurso solamente en Salinas y Aguada Blanca. Ya genios, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué parte no entendiste, Elizabeth? Ese neus. <laughs> claro, lo que pasa es esto, lo que pasa es esto, que te están diciendo que esta plantita está en dos lugares, en el santuario y en la reserva. Estamos, date cuenta, te dicen que la plantita está en el santuario y en la reserva. ¿Qué de la idea? Claro, lucero. Entonces, luego más abajo te dice que la farmacéutica quiere extraer una gran cantidad de ese recurso, o sea, con fines comerciales. No para investigar, sino con fines comerciales. Estamos, date cuenta, la farmacéutica quiere tener acá un uso comercial. Entonces, ¿lo puede extraer del santuario? No porque el santuario, estamos, el que está acá, solo se puede extraer con fines científicos, pero no comerciales. Estamos fines científicos y no comerciales. Claro, Lucero, claro, espero que quede claro con lo que, está, con lo que estoy diciendo. Elizabeth, dime, ¿está quedando claro o no? Y en cambio, de la reserva, sí, porque la reserva nacional es tangible, de acá yo puedo sacarlo para utilizar, que es la idea, para el uso comercial. Es co no, no, Cristina Guamán. Repito, el santuario para los que no les queda claro, el santuario recuerda es solamente uso científico, solamente uso científico. Yo puedo extraer plantas solamente para estudiar, no para utilizarlas de manera comercial, no o sea no exploto. En cambio Salinas la reserva es uso científico, uso científico y uso comercial. Espero que esté mejor el asunto. Uso científico y uso comercial. ¿Y ahora sí está más claro? Muy bien, puta, ta, ta, Claro, Silvia, sí se puede extraer, sí se puede extraer en grandes cantidades, siempre y cuando no, no se, no, a ver, ¿cómo te digo? No se sobreexplote el recurso. ¿Ya? siempre y cuando recuerdas sea grandes cantidades pero de manera razonable no hay ningún problema ya perfecto ahora sí ahora sí seguimos vamos si nos quemos acá toda la mañana 11 qué me dice la 11 un turista alemán llega a perusalén queriendo conocer al nevado que en 1966 ya creo que con esto se regala sí o no si te está diciendo nevado hijo mío si te está diciendo nevado, el único, ¿cuál será acá? Para, pa, 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 pa. Huascarán. Pa. Hijo dijo míos acá, huascarán. Queda o no queda la idea, hijo míos. Queda o no queda. Claro, Nayeli, muy bien. Me alegra, me alegra que lo entiendas, este, Cristinita. Acá la clave, ¿cuál es genios? En la once, casita. Yo creo que acá no hay nada que entender. Está recontra sencillo, ¿no? Muy bien, la once es casita. Muy bien, tetrápodos. Claro, 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 claro. Muy bien, vamos, vamos a ver acá. Recordemos que Huascarán, el Parque Nacional de Huascarán, vamos a poner acá, ¿qué es esto? Es un parque nacional. Parque nacional y por qué es importante? Porque protege a la famosa Cordillera Blanca. Ahora recuerda que en la Cordillera Blanca encontramos una serie de nevados. Estamos genios, una serie de nevados. Muy bien, ¿qué más hay? ¿Qué más? Nevados como el famoso Alpamayo. Estamos alpamayo. La pirámide. También, ¿cuál más? Wandoy. ¿Y quién más entraba por acá? El famoso nevado del Salcantay. ¿Estamos, hijos míos? Muy bien, Tetrápodo, muy bien, tetrapoditas. Seguimos. En la cordillera azul, recuerda, hijo mío, que lo que se protege, se protege acá, recuerda las comunidades de roca ácida. Estamos Cordillera Azul, recuerda es un parque nacional y se protege en las comunidades de la famosa Roca Ácida. Estamos genios, Roca Ácida. Justamente porque la roca es ácida tiene este color azul. Ya, hijo mío, este color azul. Muy bien, tetrápodos, muy bien, tetrapoditas. Y no confundir Cordillera Azul con Cordillera de Colán, que no es lo mismo, hijo mío. No, 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 no. Repito, no confundir Cordillera Azul con Cordilleras de qué? De Colán. Ya, genios, por si acaso, por si acaso. Son dos cosas diferentes. Para empezar, hijo míos, para empezar, Cordillera de Colán, ¿qué cosa es? Cordillera de Colán es un santuario nacional. Espero que lo tengas. Cordillera de Colán es un santuario nacional. Muy bien, tetrápodos. Es el más reciente. Es el más reciente. Estamos genios. Muy bien, muy bien. ¿Qué se protege acá? Recuerda, los bosques de neblina. Ya se protege a los bosques de neblina. Acá lo tenemos, hijo mío. Se protege a los bosques de neblina. Aparte de esto, ¿qué más se protege acá? Al famoso hijo mío, que guacamayo verde. Estamos genios, se protege el famoso guacamayo verde. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos genios, aparte de esto que más encontramos por acá, la famosa Sierra del Divisor. Ya, genios, muy bien, ¿qué es la Sierra del Divisor? Esto también es un parque nacional. Ahí lo tienes, hijo mío. Sierra del Divisor es un parque nacional. Espero que quede claro, hijo mío. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, hijo mío, vamos. Ahora, ¿qué había que recordar? Que esto que protege, que protege el, el Parque Nacional justamente de Cierre el Divisor, recuerda, protege al bosque húmedo tropical. No se olviden, tetrápodos. Que este viernes tenemos nuestra super maratón. Desde las 2 de la tarde hasta la medianoche. Física, química, biología, RM y también inglés. Todo el día te todo el día. Vamos, acá tenemos la 11. La 11, tu clavecita, ¿cuál es? Casita. Ya, genios, miren que está extremadamente sencillo. Vamos a por la que sigue, hijo mío, vamos. La 12, la 12, la 12. Estamos genios. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Tetrápodos, ¿qué más? Que viene por acá tetrápodos. Ahora sí, la 12. Carica candicans o mito es una planta pariente de la papaya que se encuentra en peligro de extinción. Uno de los investigadores data de la Facultad de Biología ha descubierto importantes compuestos antioxidantes en sus frutos, lo cual tiene que viajar, mira dónde, ¿a dónde tiene que viajar a la famosa Reserva Nacional de Lomas de la Chay. Y así extrae los frutos. Está permitida esto. Y la respuesta, hijo mío, es. Taratata, taratata, tarata. Date cuenta que estás hablando de una reserva. Si es una reserva, hijo mío, aquí la clave es avioncito. Como es una reserva, sí se puede la extracción. Pero como siempre, hay que cumplir los criterios. ¿ya? Acá sí se puede extraer, hijo mío, sí se puede extraer. Pero existe la posibilidad de que otro animal vuelva de la extinción como servadora. Este no, Héctor, Héctor, lo que pasa es que el celacanto no volvió de la extinción, siempre existió. Siempre existió, ¿me entiendes? Una vez que el animalito está extinto, ya no hay manera que vuelva, al menos de manera natural. Los hombres lo que quieren hacer es traer especies del pasado a la, a, la, a la vida nuevamente, ¿no? Pero eso lleva una serie de problemas. O sea, no es tan sencillo, no como decir, yo quiero que aparezca y está. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, no es tan sencillo. Ya, hijo mío, 12 sabió Mucho Dallas, creo que están viendo ustedes, hijo mío. ¿eh? <laughs> Vamos, la 13. Dice: unos estudiante plantean un proyecto para mejorar la fibra de vicuña. Estamos. ¿Y dónde está la vicuña? Recuerda, no se proteja la vicuña. Para, pa, 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 pa. En las pampas galeras, Bárbara de Aquile. Ya, y recuerda que esto ¿dónde está, hijo mío? Taratata, tarata, tata. Ayacucho. Ya, Bárbara Pampas Galeras, Bárbara de Aquile, eso está en Ayacucho. Espero que lo tengas bien claro, hijo mío. Espero que lo tengas bien, pero bien claro. Ya, genios, tu clave ahí es besito. Muy bien, da la review, ya sabía. ya Ese, vamos acá. 14, hijo mío, 14. Ya, 14. Claro, claro, ya hemos dicho que acá la clave es besito. La 14 ya nos acaba tremar tus ornatos. ¿Quién es esto, hijo mío? ¿No es nada más y nada menos que él? Oso de anteojos, hijo mío. Y hace un rato le dije que está en un montón de lugares, ¿sí o no? Se encuentra también en el Parque Nacional sé, de Cuterbo. ¿Estamos? Pero también, ¿dónde se protege? ta 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 en Machu Picchu. Todo el rato se lo estoy diciendo. ¿Y a genios? Y a genios, recuerda que el Oso de Anteojos también se protege en Machu Picchu. Claro, claro, Lomas de la Chay está en la lema, ¿ya? Es una meseta, ¿a quién te refieres, Sebasti Vázquez? ¿A quién te refieres? Vamos acá, la 13, entonces la 14, ya vamos acabando. La 14, la clave cuál va a ser, hijo mío, avioncito. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, trapodos vamos, trapodita. vamos. Y la última, ya nos vamos, la última. La 15 dice, los refugios de vida silvestre son áreas que requieren intervención activa para garantizar su mantenimiento, el mantenimiento de los hábitats. Además son sitios, además son sitios en reproducción y ta, 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 Muy bien, recuerden, así en sencillo, los refugios de vida silvestre son lugares donde se protege el hábitat. No por las especies que viven allí, no, sino porque las aves cuando migran llegan ahí. Por ejemplo, si ustedes van a los famosos pantanos de villa que está acá cerca, que es, un, que es un buen ejemplo de refugio de vida silvestre, si ustedes van ahora no van a encontrar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ahí so, las aves solamente van en verano. ¿Para qué? Para reproducirse. Muy bien, muy bien, muy bien. Sebasti Vázquez, sí, sí, yo tengo entendido que Pampi me es lo mismo. Ta, 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 Vamos a ver acá, hijo míos, ¿estamos? ¿Qué hay ya? Nisha? Yanesha es una reserva comunal. Yanesha es una reserva comunal. Estamos, la Chay es una reserva nacional. Ya, hijo mío, reserva nacional. Y acá, Nor Yauyos Cochas. ¿Qué es esto, hijo mío? Una reserva paisajística. Ya, hijo mío, esto es una reserva paisajística. Ya reserva paisajística. Ahí lo tiene, hijo míos. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, la última tetrapodos, tetrapoditas, ¿cuál es? La 15. Y la 15, tu clavecita, cuál es? Dedito. Y Genios, con esto ya muere. No se olviden que, nuestro, que este viernes tenemos nuestra super maratón, ya Genios. No se olviden, este viernes tenemos nuestra super, macro, hiper, mega, archimaratón, ya dos, desde las 2 de la tarde hasta la medianoche. No te olvides también que esta semana comenzamos nuestro repaso adaptativo. Ya, hijo mío, repaso adaptativo. Eh, física, química, biología y el bonus track es RM. Y no te olvides también que el veintitanto, 26 de abril, si no me equivoco, comienza nuestro repaso para agraria. Y en mayo comienzan nuestros ciclos. Biología, física y química desde cero. Biología, física, química normal, un poquito más fuerte. Como para los que postulan a las carreras de medicina e ingeniería. Muy bien, claro, claro. Que conteste en el CAT. Le estoy diciendo, le estoy diciendo. Claro, claro. Gracias, Cristinita. Me alegra que te haya gustado. Sí, le estoy diciendo justamente que conteste ahorita. Estamos digo mío, le estoy diciendo que conteste. Estamos, hijo míos. A ver. Estamos. Le estoy diciendo ahorita que no que conteste, ¿ya, hijo míos? Vamos, hijo míos. Vamos acá, genio. Estamos. Sí, tenga un poquitito de paciencia, ¿ya? ¿El adaptativo cuántos cursos son? En el adaptativo son cuatro. Física, química, biología y RM como bonus track. Ya Eric Vega. Muy bien, muy bien. Ya le dije, le dije a la hija Keilita para que responda. Ya le acabo de decir ahorita, Le acabo de decir a Genios. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí. Muy bien. Ah, ya. D -d Dicen que tengan paciencia, que son un montón de mensajes, ¿ya, hijos míos? Ya, es muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos acá, tengan bastante paciencia. Ya, genio, son un montón de mensajes, hijos míos. ¿Cuánta gente, ¿Cuánta gente cree que llega? Hay momentos que pueden llegar hasta 800 mensajes por hora. <laughs> Muy bien, tetrápodos. Bueno, ahora sí, los dejo. Y no se olviden que el, que el viernes tenemos nuestra super maratón. Pasen la voz, hijos míos. Pasen la voz, ya tetrápodos. Y si voy a hacer la. Voy a mimir porque de verdad estoy con un sueño terrible, se me nota, creo, ¿no? <laughs> ya, genio, nos estamos viendo, hijos míos. ¿Cuántas semanas son? Son este. Ya, preguntas en el cat, preguntas en el cat. Son 8 o 9 semanas, por si acaso. Son de 8 o 9 semanas, ¿eh, hijos míos. Muchas gracias. Nos vemos de Trápode. Nos vemos.